Reciclabilidad de los materiales. Hola, soy Juan López Martínez, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales que desarrolla su actividad docente investigadora en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Vamos a entrar en la asignatura con el primer tema, que es introducción a los residuos. En este tema nosotros vamos a adquirir una serie de conceptos, como van a ser definir los objetivos de lo que deseamos que la asignatura nos dé. Vamos a hablar de los residuos en la naturaleza, los residuos de origen natural, vamos a hablar de los residuos de origen humano, de los residuos urbanos y por último hablaremos de los residuos industriales. Bien, el primer objetivo que tenemos que tener claro es que nosotros vamos a abordar el tema de los residuos desde un punto de vista profesional. Es decir, nosotros vamos a ser personas que se integrarán en industrias, se integrarán en empresas, consultorías, administración, y tenemos que quitar un poco el hálito romántico que tiene esta temática para centrarnos en objetivos profesionales. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, y es, aunque las definiciones a mí no me gustan, es ver con qué vamos a trabajar. Y la legislación, tanto europea, estatal o autonómica, nos define lo que es un subproducto, ¿de acuerdo? Que son aquellos desechos, aquellas materias que cuando nosotros realizamos un proceso industrial se nos generan y no eran lo que buscábamos, ¿de acuerdo? Nos diferencia también, o nos define lo que es un residuo, que son las materias exactamente igual que el subproducto, aquellas materias que nosotros no deseamos, pero en su definición lo que nos va a introducir son dos conceptos que no tienen ningún valor aprovechable y que deben ser eliminadas. Eso va a ser fundamental para a la hora de abordar el problema de los residuos. Por último, la propia legislación nos define lo que es reciclar. Reciclar va a ser reintroducir en el sistema productivo y, por tanto, nosotros aquí lo único que podemos reintroducir son materiales que tienen cierto valor, es decir, subproductos. Esquemáticamente, nuestro proceso industrial va a tener un rendimiento y vamos a tener un producto. Aquello que no alcanza el 100% del rendimiento, es decir, los desechos, si no tienen valor, los consideraremos residuos y, si son aprovechables, simplemente los consideraremos subproducto. Como hemos visto, la línea divisoria entre lo que es un subproducto y lo que es un residuo es muy tenue, es simplemente económica. Y eso puede dar origen, ¿de acuerdo?, a que en un momento dado un subproducto pase a ser residuo. Y el ejemplo más claro, el que quizás todos conocemos, fue el que sucedió hace unos años con todo el tema de las vacas locas. Cuando nosotros lo que hacemos es llevar una vaca al matadero, lo que buscamos es una serie de productos que tienen una salida en el mercado, el filete, el bistec, y en ese proceso, no deja de ser un proceso industrial, se nos van a generar una serie de materiales o de desechos de difícil aprovechamiento. Pues se trataba de todo lo que eran los nervios, la médula, las vísceras. ¿Qué ocurre? Nosotros ese subproducto lo que hacíamos era reciclarlo, reintroducirlo en los propios piensos. Cuando aparece la enfermedad de las vacas locas, ¿de acuerdo? Eso deja de ser posible. Nosotros ese subproducto ha pasado a considerarse un residuo. No solo un residuo, que no se aprovecha, sino además un residuo tóxico y peligroso. ¿Por qué? Porque puede transmitir enfermedades. Desde un punto de vista económico, ser considerado un residuo tóxico y peligroso tiene un sobrecoste. Es decir, no solo ese residuo no lo vamos a poder llevar a vertederos, sino que nos lo tienen que recoger transportistas autorizados, vamos a tener que llevarlo a centros autorizados para que los incineren, y todo eso lleva un coste añadido. El problema que se generó con esto no fue tanto la pérdida del propio valor económico de estos residuos cárnicos,
de estos subproductos cárnicos, sino el coste añadido de tener que tratarlos. Podríamos pensar que también de residuo a subproducto es fácil o es posible pasar. Hay ejemplos y muchas veces nosotros pues vemos anuncios de este tipo, ¿no? El intentar, por ejemplo, a partir de la colza de la naranja obtener un biodiesel. Bien, aquí la cuestión es realmente cuando nosotros hablamos de la colza de la naranja, ¿es realmente un residuo? Pues la colza de la naranja, por ejemplo, se puede aprovechar directamente para piensos de animales. Entonces, no es técnicamente o legalmente un residuo, es un subproducto con un bajo valor añadido. Pasar de residuo a subproducto va a ser muy difícil. Como conclusiones, nosotros lo que nos vamos a marcar cuando estemos en una industria o en una empresa, o ya os digo simplemente en la administración, va a ser, en primer lugar, evitar residuos. Evitar residuos porque los residuos se generan por un bajo rendimiento de nuestro proceso. Cuanto menos residuos tengamos, ¿de acuerdo?, significa que más eficiente es nuestro proceso. En segundo lugar, intentar no generar residuos. Intentar generar subproductos. ¿Por qué? Porque el residuo lleva un coste añadido de eliminación. Y por último, nuestro tercer objetivo que nos marcaremos desde un punto de vista profesional es elevar el valor de los subproductos. Es decir, algo por el que nos están pagando X, intentar duplicarlo, triplicarlo, lo que sea, siempre va a ser un beneficio económico. Bueno, esta va a ser la primera parte de este tema de introducción y continuaremos con los siguientes temas. Muchas gracias.